tengo 28 años. Yo estudié turismo y hotelería y no la concluí, entonces no pude acabar la carrera por falta de dinero, entonces en busca de trabajo y justamente me voy a la pollería y necesitaban estos empleados por ahí. Estaban ya ocupados los meseros, azafates y todas las cosas que es en la pollería, pero don Jorge me dijo que tenía un puesto para mí. En sindsdien speelt Johnny voor een karig loon de rol van Pio. Het lijkt misschien een rotbaantje, maar Johnny maakte er het beste van en gaf het kuikentje een beetje karakter. Como le fui tomando el cariño al muñeco, entonces lo adopté a mí. Le puse ya el ritmo, me puse a bailar, me puse a hacer un poco picaflor con las mujeres. ¡Ay, qué hace! Jorge me contó pues, ¿no?, que justo cuando yo estaba, la gente entraba, yo también le hacía lo mismo. Y estos patas le vaciló. Era, creo que, productores de cumbia. Y comencé a fregarlo, como que querían trompearme con él. Y eso le gustó, pues llegué sin querer, a los escenarios de cumbia. Hacer lo mismo que hacía en la puerta, pero en el escenario, con los artistas. Bij dat eerste optreden tussen de salsa meisjes viel Johnny's versie van Pio al meteen op. Llegó Carlos Álvarez al concierto. Es un cómico peruano. Este cómico agarra y vio que el pollo era bien esto, es bien pícaro, bien salamero. Le propuso, pues, ¿no?, que ¿por qué no llevar este muñeco, pasar de la pollería a un concierto de cumbia, por qué no llevarlo a la televisión? En zo kwam Johnny terecht op de Peruaanse televisie in de primetime zaterdagavondshow El Especial del Humor. ¿Te gusta la plata? ¿Estás cobrando? ¡Muchachos, páguenle! Maar zijn roem heeft een prijs, want iedere sketch eindigt stevast met het in elkaar rossen van het kuikentje Pio. Antes que yo me ponga el disfraz, mucho antes, más niño, pasaba por las calles y veía también a gente disfrazada de muñecos. Y le jalaba la cola o le metía un lapo, ¿no? O sea, tenía esas ganas de pegarle. Entonces yo creo que también esa gente tiene esas ganas de agarrarme, meterme un puñete, un patadón, pero más que todos los niños. En omdat mensen hem kennen van televisie, krijgt Johnny het in zijn biopak nu ook op straat flink te verduren. ¿Por qué le pegas el pollo? Está muy gordo. Te picho gordo, Pío. ¿Por qué la gente se malea contigo así? No sé, eso es lo que no entiendo, es que la gente se malea y me quiere pegar, me quiere peñiscar, lapear. Pero es parte del espectáculo. ¿Quién te ha cambiado la vida? Sí, era este muñequito. Es como un superhéroe, me sentía yo porque estaba con el disfraz y entonces todo el mundo te reconocía con el disfraz, pero sin el disfraz eres una persona común y corriente.